about to just mess somebody up right now. Yo soy a punto de confundir a alguien aquí. No confundir, pero man, I'm just messing up. Los voy a hacer pedazos. Está mejor eso. Even though Peter, y aunque Pedro, he was walking with Jesus, caminaba con Jesús, ate with Jesus, y comía con Jesús, went to church with Jesus, iba a la iglesia con Jesús, he was walking él caminaba de espaldas. The reason why, y la razón era, because Jesus, porque Jesús, knew that the gospel, sabía que el evangelio, needed to be preached, necesitaba ser predicado, to the Gentiles, a los gentiles, and the Jews. Y a los judíos. Now in those days, ahora en esos días, there was a high class, había la clase alta, and the low class, y había la clase baja. The high class, los de la clase alta, and the Jewish people, eran los judíos. Low class, y los de la clase baja, was the Gentiles. Eran los gentiles. Being a Gentile, y siendo un gentil, they didn't have too many options. Ellos no tenían bastantes opciones. Number one, número uno, they couldn't get close to a Jewish ellos person. No podían acercarse a otro judío, because a un judío. They were considered unclean. Porque ellos se consideraban que no eran limpios. How many times? ¿Cuántas veces? You have thought about going to a good restaurant. Usted ha pensado ir a comer un buen restaurante. And the first thing you say, y la primera cosa que usted se dice, I am not dressed appropriately. Es que no estoy vestido apropiadamente. You check your wallet. Y usted chequea su cartera. Because most restaurants, porque la mayoría de restaurantes, have a menu outside the door. Tienen un menú afuera de la puerta. When you can see the pricing. Y usted puede ver los precios. And when you see a menu, y cuando usted ve un menú, where a single plate, donde un plato, costs about $60-$80. Le cuesta de 60 a 80 dólares. Just for one person. Para una persona. You say. Usted se dice. Let's go to Dennis. Oh, vamos al Dennis. Have you ever had a chance? ¿Usted ha tenido la oportunidad? To sit at a restaurant. De sentarse en un restaurante. With just for two people. Con dos personas. You're gonna spend about $200. Cuando nada más dos personas, usted se va a gastar más o menos como $200. They bring a filet mignon. Y le traen el filet mignon. About this thick. De este, así de grueso. Well done. Bien cocido. All the way across. Todo. Juicy. Jugoso. Fresh asparagus on the side. Y espárragos frescos a un lado. Baby carrots. Y zanahorias pequeñas. Peas. Y chícharos. Mashed potatoes. Y ensalada de papa. And you can smell the butter. Y usted puede oler la mantequilla que está ahí. I'm making somebody hungry. Estoy diciendo que alguien tenga hambre, ¿verdad? How do you know, Pastor Danny? ¿Cómo es que usted sabe, Pastor Danny? I go there all the time. Porque yo voy ahí todo el tiempo. But Peter. Pero Pedro. Peter said. Pedro dijo. Lord, Señor, I cannot eat this. Yo no puedo comer esto. Now, how is it that Peter, ¿y cómo es que Pedro, knowing God, conociendo a Dios, knowing Jesus, conociendo a Jesús, knowing that the gospel, conociendo que el evangelio, needed to be preached for everybody, necesitaba ser predicado para todos, when the opportunity cuando came, la oportunidad llegó, he said, él no. Dijo no. You know why you are where you usted are right sabe now? Por qué usted está donde está? Because you have lost a porque lot of usted ha perdido bastantes oportunidades. Because you are walking porque backwards. Usted está caminando de espaldas. You know why you haven't usted been, sabe por qué? You haven't been promoted yet? Porque usted no ha sido promovido todavía. Because you're walking backwards. Porque usted está caminando de espaldas. You know why you don't have straight A's? Usted sabe por qué no tiene calificaciones buenas? Because you're walking backwards. Porque está caminando de espaldas. You know how your relationship is all screwed up? Usted sabe que su relación está toda mal. Because you're walking backwards. Porque usted camina de espaldas. Peter had an opportunity. Pedro tuvo la oportunidad. To make all things well again. De hacer todas las cosas bien una vez más. But he questioned it. Pero él se cuestionó. And some of you, y algunos de ustedes, are questioning me right now. Me están cuestionando a mí ahorita. How is that possible? Que cómo es esto posible? So Peter, entonces Pedro, in verse 7, en el verso 7, says, and I heard a voice, dice, y oí una voz, that said, que decía, get up Peter, levántate Pedro, kill them and eat them, mata y come. Get up. Párate, Pedro. Get up, Peter. Párate, Pedro. Get up, Peter. Levántate, Pedro. I'm telling somebody yo right estoy diciendo now. A alguien ahorita. Get up, Peter. Levántate, Pedro. Turn around, Peter. Volteate, Pedro. You're about to be blessed, estás Peter. A punto de ser bendecido, tell Pedro. The person next y dile a la persona al lado de ti. Your name is Peter today. Dile, tú te llamas Pedro esta noche. In fact, shake Peter. Shake his hand. Say, Peter. Dele la mano y all dile, women Pedro. Are named Peter, too. Todas las mujeres también Pedro. Se llaman Pedro.
There's a physical action. Hay una acción física. When you get up. Cuando usted se levanta. It takes all the nerves and muscles in your body. Y toma cada nervio y cada músculo en su cuerpo. To be in action. Para estar en acción. To get up. Para poderse levantar. See, Peter is about to be blessed. Pedro está a punto de ser bendecido. Two Peters that you understood that. Dos Pedros están entendiendo. Y que Pedro está a punto de ser bendecido. So that he heard a voice. Entonces él escuchó una voz. I have 20 minutes and I want to be able to break this down. Because there is a couple of different levels of how you can hear God. Hay varios niveles de poder oír a Dios. I have so much to give you. Y yo tengo tanto para darle. I'm going to see if I can get it all done. Voy a ver si lo puedo terminar todo. There's different levels. Hay diferentes niveles. How you can hear the voice of God. De cómo escuchar la voz de Dios. The first one here. El primero que está aquí. In chapter 11. En el capítulo 11. Is that he literally. Es que él literalmente. Heard a voice. Escuchó una voz. But it doesn't say where the voice came pero from. Pero no dice de dónde vino la voz. He just heard a voice. Simplemente escuchó la voz. See, someone. Si alguien. Is about to hear a está voice. Está a punto de escuchar una voz. And it's not going to be that voice from y Satan. Y no va a ser la voz de Satanás. It's going to be the voice va from va a ser la voz del cielo. That is going to tell you. Que le va a decir. Turn around. Le volteate. That path that you're going. El camino que tú llevas. Is not the path from God. No es el camino de Dios. The girl you're dating. La muchacha con la que estás saliendo. Is not a girl from God. No es la muchacha de Dios. The boy you're dating. Ese joven que tú estás saliendo. Is not a boy from God. No es el joven de Dios. The place where you're going. El lugar a donde tú vas. They want to kill you. Donde te quieren matar. Peter. Pedro. Turn around. Volteate. Where you going? A donde vas. What you're about to do. A lo que estás a punto de hacer. Doesn't please me, says the Lord. No me. Place. No me place, dice el Señor. Peter. Pedro. Turn around. Volteate. Tell the person next to you. Dile a la persona que está al lado de ti. Peter. Turn around. Date la vuelta. It is interesting that in verse 9. Y es interesante que en el verso 9. It says. Dice. But the voice from heaven. Entonces la voz le respondió del cielo. Spoke again. Le respondió por segunda vez. Now, if I were in the institute. Si yo estuviera en el instituto. But I have more time to go deeper into this. Donde me puedo meter más profundo en esto. I will just for real, I'll mess you up. Yo le diera duro. But listen to this. The first time. Eso, la primera vez. Says that he heard a voice. Dice que él escuchó una voz. How is it that he can hear a voice? ¿Cómo es que él puede escuchar una voz? And he doesn't know where the voice is coming y no from. Sabe de dónde viene la voz. See, that happens. Eso pasa. When you get used to. Cuando usted se acostumbra. Because when you're walking backwards. Porque cuando usted camina de espaldas. Many people can talk behind mucha you. Mucha gente le puede hablar a su espalda. But I will have a hard time. Pero yo voy a tener un tiempo difícil. Coordinating. Tratando de coordinar. Exactly. Exactamente. Where the voice is coming de dónde from. Viene la voz. But as I slowly. Pero conforme. I'm turning around. Despaciamente me voy volteando. I might be able to pinpoint. Puede ser que yo pueda señalar. Where the voice is coming from. De dónde viene la voz. See, some of you right now. Algunos de ustedes ahorita. Have been slowly turning around. Han estado despaciamente volteándose. And finally. Y finalmente. You have understood. Usted ha entendido. That the one calling you. Que el que le está llamando. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. The one who wants to bless you. El que lo quiere bendecir. His name is Jesus. Su nombre es Jesús. So Peter says in verse 9. Entonces Pedro dice en el verso 9, I heard for the second time, escuchó por segunda vez, a voice from heaven, una voz del cielo, and I'm reading out of the NIV version, I think that's Reina Valera, so we have